terminamos todas las misiones de Tomai por fin, pandilla. Aquí están, vean, 25 millones de experiencia. ¿Cómo están, pandilla? Espero que muy bien. Hoy les voy a enseñar, chicos, a resetearse gratis las veces que quieras infinitamente. Así es, chicos. Hoy les voy a enseñar y es bien fácil, chicos. De hecho, necesitas hacer las misiones de Tomai y ya está. Y pasarte las mazmorras una vez. Algo muy fácil. De hecho, aquí empezamos con las primeras misiones. Y cabe recalcar lo siguiente, chicos. Depende del nivel, es lo que necesitas. Por ejemplo, yo aquí entras a la isla de Tomai con estas misiones: el nuevo mundo, isla de los naufragos. Si fijan, no tengo ninguna otra, solo el guardián del puente, que ya se les explicaré después. Está muy muy sencilla. Ahora, esta del safari de cocodrilo también es otra misioncita, pero iremos paso a pasito. Primero haremos estas misiones. Recuerda, para resetearte en Otomai, chicos, necesitas hacer, les dejo una tabla en la pantalla. Como estarán viendo en la pantalla, chicos, en nuestra fabulosa Dofus Fandom Wikia, miren, estos son los niveles que necesitas para resetearte y las mazmorras y las misiones, chicos. Son bien poquitas misiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misiones, chicos. Vamos a hacerlas ahorita lo más rápido posible. Y para resetearte de nivel 30 al nivel 60, nomás necesitas estas dos misiones y haber pasado la Reliquia del Magistar. Y así sucesivamente, como por ejemplo mi viejo ahorita es nivel 199, él necesita hacer todas las misiones, todas las mazmorras y todas las misiones, sí. Miran, aquí tengo 5 veces la Tirril, 2 la Kimbo, 1 el Coral, 1 el Burlo y 1 el Rasgabola, 5 y el Rasgabola. O sea, ya tengo todas las mazmorras pasadas con el viejo, ya estoy más allá que para el reset. ¿Ahora qué necesito? Necesito hacer esto, chicos. Necesito hacer estas misiones que ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son las misiones que vamos a hacer en estos momentos. Por ejemplo, primero nos están pidiendo esta misión, que es con el profesor Fornasol. Véanlo, aquí está. Y no tiene nada de malo que les enseñe la Wikia, chicos. De hecho, yo muchas cosas que no sé, yo la veo en Wikia, chicos. Quieren, les dejo la página oficial por si quieren hacerlo. Este chico nos ofrece trabajo para la pócima búlbica. De hecho, puedes hacer camas vendiéndolas muy bien. Ya, compras una pócima búlbica, se la entregas y listo, ya está la misión hecha. Como podrán ver, nos dan camas, 2900 camas, y nos dieron 378,000 de experiencia. Ahora, chicos, vamos a hacer la siguiente misión, que es aquí abajito. Aquí abajito es la siguiente misión con la panadera, que es Paulina Panela. Hablamos con ella y nos va a pedir una harina de cada una. También es una misión muy muy sencilla. Claro, al comienzo todo es sencillo, ¿verdad? Y ya venimos y compramos una de cada una. De hecho, si voy a comprar una de cada una, no importa lo que cuesten, porque luego te llenas de harina lo tonto. Y van, vienes, compras una harina. Esta guía, más que nada, chicos, es por toda esa gente que veo que no sabe resetearse o que paga hasta gultinas por resetearse. No sé por qué hacen eso. De hecho, yo tengo un reset gratis en este viejo, tengo un reset gratis, se los juro. Y no lo quiero gastar, lo quiero gastar mejor por si un día se me ocurre hacer el viejo, no sé, ejemplo, de fuerza. Porque ahorita lo voy a hacer de suerte PBM, pero si me dan ganas de ser culicioso con él y lo hago de fuerza o de suerte o algo, ah, cabrón, estoy en atrevida. Me gustaría por urgencia usar el reset gratis. Y como ahorita no tengo urgencia, dije, pues voy a grabar un video. Enseñar, vean, ¿vieron cuánto vale esto, mamón? Ay, pues comprémosla de 100, güey. A ver, ¿no se podrá hacer algo aquí? A ver, quiero ver si la harina me la compran en NPCs. Según yo, no me la deben de comprar en NPCs, pero ahorita vemos. Ay, ¿ya vieron cuánto vale la de Javier Panadero? Está carita. Pero bueno, necesito una de cada una. A veces se me van las cabras aquí y se me olvidan qué harinas son. Pero ya listo, nos dieron también camas y experiencia. De hecho, es muy fácil. Cabe recalcar que una vez que hagas estas misiones, chicos, una vez que hagas todas estas misiones, tienes reset gratis infinitos, pandilla. Solamente yendo con Otomai a entregar las reliquias, que se pueden, como ven, acumular las veces que tú quieras. O sea, si yo me paso ahorita 10 veces Kimbo, 10 esta, 10 esta, 10 esta, 10 esta, 10 esta, tengo resets gratis infinitos, casi casi. O sea, está súper bien, chicos. Ahora, ya habiendo hecho estas dos misiones, vamos con Paul Carmeler y Quito. Estos son unos chicos que están por acá. Cabe recalcar, chicos, que si eres nivel 30 a 60, con haber hecho esas dos misioncitas que hicimos hace un momento,
y haber pasado una sola vez la mazmorra del cobrador, ya te puedes resetear con Otomai, que está acá arribita en el árbol. Ahorita veremos dónde estaba hasta el final del video. Ahora, chicos, llegamos con Quito. Quito está en menos 49.14. Se me olvidó ponerles las de estas coordenadas hace un momento. Y Quito nos pide, chicos, que venzamos un Barbusa. ¿Qué más nos pide? Ah, esta madre, ¿cómo me? Isla de Otomai. Está aquí. Aquí está. Ah, cabrón, me cambió esto. Nos pide que venzamos un Barbusa, un Flit y un Sparrow. Perfecto. Hasta aquí vamos bien. No lo vamos a hacer todavía, chicos. Vamos a ir por partes. Ahora vayamos al siguiente punto, güey, que es hasta acá. Así que cortemos otro pedacito. Listo, chicos. Aquí llegamos con Flip Flap. Si se fijan, Flip Flap está en las misiones de acá para los niveles más altos. Pero como quería llegar primero con ella, pues vamos a ir haciendo todas las misiones. De todos modos, tenemos que hacer todas. Miren, aquí nos pide un pavo pelirrojo salvaje. Vamos a comprar el más barato que haya. Y nos pide un almendrado salvaje. Así es, para los astutos que puedan hacer camas con esto, vean. Y ya se las entregas y listo, ya está hecha esta misión. Es muy fácil y rápido. Ahora vamos a las siguientes misiones. Cortaré el pedazo para no alargarles el video en mi caminata por el maratón del reset gratis. Listo, chicos. Ya llegamos con la señorita Polka Meller. Esta señorita Polka Meller nos va a dar otra misión. Que ojo, no se los había comentado, pero el orden de los factores no afecta el resultado. Puedes venir a esta torrecita de aquí, que ahorita vamos a ir para allá, para que se activen las tres torres. ¿Cuáles son las tres torres? La que está aquí, la que está acá y la que está acá. Te van a servir para teletransportarte en cuanto hagas sus misiones. Ojo, se me había olvidado decirles eso para ahorrarte la caminata. Ahora, se fijan, yo aquí nunca había venido. Vean, se me activó la misión. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide cosas muy sencillas. Abrevaderos, esperemos no sean muy costosos. Hijo de su puta madre, está carísimo, güey. ¿Por qué está carísimo? Pensaba hacerlos yo, pero ya vi que de todos modos me va a costar bien caro hacerlo. Este está baratísimo. Es mejor comprarlos. Recuerden que desde que subió el agua, todo esto también subió de precio. No sé por qué lo están regalando, vean, como aquí. Se ocupan para estas misiones. Y una tabla. ¿Listo? Listo. Ahí está, ya terminamos otra misión. Ay, Dios, esta es la casa de alguien. Listo. ¿Y qué nos dio esta misión? Nos dio también un poquito de camas y experiencia. Ahora, chicos, aquí no se los voy a cortar. Aquí hay dos misiones también rápidas. La primera va a ser, si no me equivoco, esta de aquí. Esta de aquí, miren, es el Dr. Niet, ¿va? Dr. Niet, aquí está. Luego ya hicimos a Polka Meller y ya hicimos a Quito, nos pidió una misión, la tenemos en espera. Estamos haciendo esta. Ok, vamos por Dr. Mer. No se me confundan, chicos, ¿eh? Esta es una mini mazmorra, chicos, que la puedes pasar desde nivel 80, muy fácil, o nivel 50 si estás bien armado. Realmente no es nada del otro mundo. Listo. Es que yo quiero resetear a mi Enu porque nadie se ha dado cuenta que siempre que he usado mi viejo, siempre ha sido de sabiduría. Miren, todos los puntos los tengo de sabiduría. Y pues ya lo quiero hacer de suerte. De todos modos, así ya le subí tantitos millones y ya va a ser 200 en cualquier momento. O sea, no me urge que sea 200. Entonces, pues ya lo quiero de pelar para ganar más rápido las peleas todavía. Y vean, la forma en la que yo estoy haciendo las misiones, chicos, es como a mí se me hace más fácil. A mí me gusta primero tener todas las misiones activas. Y una vez teniendo todas las misiones activas, espérenme tantito, ¿Cuántos pasos tienes? 8. Nunca te metas a una pelea tú solo contra dos Kilibris, porque las pinches Kilibris te hacen pasar turno igual que los cofres flip. A mí una vez se me ocurrió meterme contra 8 cofres flip solo. Ya se imaginarán que me hicieron fiesta. Todos los turnos me los hicieron pasar. Listo. Ya se murieron. Te pueden acompañar si no me equivoco, por si tienes algún primo o cuenta. Miren, ya llegamos aquí. Ya creo que es la última pelea. Y no se desesperen, chicos, de hecho, al final del video les mostraré cuánto me tardé yo, sin los cortos, en hacer mi reset gratis. Lógicamente, pues, no voy a contar las mazmorras porque ya las tengo, yo no estoy contándole las misiones. Es que, una vez teniendo las misiones, chicos, es bien fácil, ya nomás pasan las mazmorras y listo. Muy, muy fácil. Y listo, ya llegamos por el niño.
Y una vez que vengamos con el niño, ya hablamos con el doctor. Y listo, se acabó la misión. Esta nos regaló 10.000 camitas y más. Ahora vamos por la siguiente. Ya la tachamos esta misión también. Vamos por la siguiente que está acá a la izquierda. Aquí está, otra. Vean. Aceptamos la misión. Y nos pide que venzamos al caballero negro y rosa. Uy, no sé si puedo vencerlo yo solo con el viejo, pero vamos a probar. Yo creo que sí, ¿no? Lo bueno que la del caballero negro y rosa, chicos, esta chica que quien nos dio la venganza de Peggy, es de las últimas, es ya para los niveles 140, así que tú, si tú eres menos, no te preocupes. La de Doctor Morros también es una mini mazmorra que vamos a hacer ahorita. Y la del Cocodril Dandy ya la tengo activa, si se fijan. Aquí está el safari de Cocodril Dandy. Es que las termine, voy y les digo dónde la agarré. Es muy fácil, de hecho, yendo a Tomate no lo encontramos. Ahorita voy a tener que pasarme a la mazmorra porque me está pidiendo un coralador. Y también Barbusa y Flip. Esto todavía no lo voy a hacer porque creo que el cocodrilo nos va a pedir matar casi todo. No sé si me pide matar a los jefes o nomás aquí el primero. Si me pide matar a los jefes, fíjense, mejor vayan por el cocodrilo dandy del empiezo y matan un montón de pájaros de un tiro. Aquí es otra misión a esta, chicos, que es la de cruzar el puente. Está muy fácil. Bueno, chicos, te va a hacer una serie de preguntas muy obvias. Te va a preguntar si eres hombre y mujer. Le vas a decir si eres hombre y mujer. Te va a preguntar, ¿qué más te pregunta? ¿De qué color es el caballo blanco del caballo de Napoleón? Pues es blanco. Te va a hacer puras preguntas capciosas. La más difícil es la de los pots. Te va a preguntar cuántos pots puedes cargar actualmente de un coraladito. Y ese coraladito lo checas en comercio cuánto pesa y ya sacas la suma y listo. Está muy fácil esa misión. De hecho, no veo necesario enseñárselas. Además de que mucha gente ya viene para estos rumbos, ten que tener cuidado con esta acá arriba. Es este. Te pueden ayudar. Si necesitas ayuda, puedes pedir ayuda. Yo voy a pedir estar acá lejos. Realmente no sé. De hecho, ni traigo pavo de pelea, traigo pavo de PP. No sé qué tan difícil esté, pero está bien fácil. A ver, le quito esto. Le quito pasos. La llave reductora no la tenía aquí porque como salía mucho reto de no quitar alcance para no cagarlo. Y no sé cómo vaya a pegar, pero no. Ve, ni siquiera me hizo nada. Es una buena estrategia esta. Ya se murió. Listo. Y listo, ya terminamos otra misión, chicos. Esto es para que nos deje pasar al otro lado. Ya hicimos la venganza de Peggy. De hecho, se activa solita. Ahora, esto todavía no lo voy a hacer porque si no me equivoco, el Cocodril Dandy me va a pedir que lo haga yo también. Así que lo que voy a hacer es mejor regresarme y les voy a cortar el pedacito, ¿va? ¿Por qué viene esta mazmorra? Porque ahorita me van a mandar de nuevo Sparrows. De hecho, debe haber venido primero aquí. De hecho, me había confundido, pandilla. Es este, yo pensé que era el magistral. Se los juro, yo pensé que era el magistral. Y estaba con cara de no manches, ¿por qué me lo está pidiendo el hijo de la chingada? Pero era ese coralader. De todos modos, pues voy a matar al magistral de una vez, ya estoy aquí. Y vea, ya haciendo esto, creo que ya se activaron todas las misiones. Ahora nos va a pedir tofus de las llanuras, crujibola pulido, crujidor pulido, kilo, equilibris, mufafa. Va, mato al jefe de mazmorra y vamos enseguida a hacer eso. Listo, chicos, la pasamos y me acabo de enterar de algo. Nunca había venido a pasar esta mazmorra, supuestamente, creo. Conquista la mazmorra. En dúo. Me la dieron por pasarla yo solo. Ok, de lo que se entera uno. Ahora vamos. Pues, necesitamos matar todo esto. Así que yo creo que lo voy matando para no, ¿cómo se dice? Creo que no me van a pedir matar esto, A lo que ando viendo. A ver, ahorita dejen reviso. Listo, chicos, ya terminamos la segunda misión del Cocodril Dandy. Y ahora nos pide que vayamos por un lodo estropajo, un rey estropajo y un barro estropajo. El rey es un poquito difícil de encontrar, chicos. No les voy a decir que es fácil. Yo lo que recomiendo es, la verdad, para mí lo más sencillo sería comprarlo. Puedes buscarlo, no hay ningún problema. De hecho, pues es lo justo, pero
por el tiempo que yo me voy a tardar buscándolo ahorita, y quiero que no tardarme tanto. Rey, barro y lodo. Aquí están los tres. Lodo, rey y barro. Listo. Yo la voy a comprar, pero no sin antes ir primero a hacer la de la venganza del Quito, ¿va? Para ya tener el TP gratis, así que vamos para allá. Aquí ando ya, chicos, peleando contra los que me faltan para la misión de Quito, o como se llame, Quito. Es muy fácil, de hecho, vamos a hacer un reconteo. Llevo 22 minutos haciendo las misiones, pandilla. Realmente es poquito. En lo que más te vas a tardar es pasando las mazmorras. Pero pues al final te dan experiencia, pandilla. Te dan experiencia y subes de nivel. O sea, no es como que no haya recompensa. Y te dan camas. Y te dan un poquito de todo. Ya nomás me falta ahorita matar al rey estropajo para ir por las últimas misiones. No tiene chiste que vaya ahorita por las otras misiones porque me voy a tener que regresar. Lo que ando pensando es si intento matar al rey estropajo con el viejo solo o conecto. No, yo creo que para más rápido voy a conectar. Miren. Oh, miren, hasta me dieron el reto. Esta recompensa. Qué loco, ¿no? Así que vamos por un rey estropajo, pandilla. Listo, pandilla. Ya tengo aquí a mi pandilla para matar al rey fácil y rápido y no tardarme. Les voy a dejar esta pela pues para que no se aburran. Con puras misiones, etcétera. Así que vamos a ver cómo nos va. Valiendo huevos con chorizo. Listo, pandilla. La misión se actualizó. Ahora nos están pidiendo que matemos todo esto. Pero antes de hacerlo, ahora sí, chicos. Miren, aquí ya nos está dando 4 millones de experiencia y 16 mil camas. Ya está súper bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir a Canopeda, al SAP. Y vamos a enseñarles la ruta de dónde está Cocodrilo Dandy y las demás misiones. Ahorita en el reconteo llevamos 27 minutos. Realmente no llevamos tanto haciendo el reset gratis. Aquí está Cocodrilo Dandy. Nos está pidiendo que matemos a estos de acá. De aquí nos tenemos que ir para abajo. Sí, es para acá, ¿no? Ah, no, pendejo. Es para arriba. Para arriba, izquierda. Y bajamos por aquí. Aquí va a haber dos misiones acá abajo, si no me equivoco. Ahorita se les digo cuáles son. Creo que una está aquí a la derecha. Digo creo porque no me acuerdo muy bien. Pero, a ver. Ahí está. Ah, es que le acabo de comprar este anillo. Y no, no está aquí a la derecha, aquí a la derecha hay una casa. Es para abajo. Ya sea, ni yo sé dónde es. De hecho, aquí en el árbol sí se los tengo que dejar porque es un poco confuso. Es arriba y creo que me pude ir para la derecha, ¿no? No, 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 es para acá arriba. Pero ahorita, está fácil. Miren, aquí está. Es el seguir Doctor Morros. Nos mete a su misión de la mujer perdida. Y miren, aquí nos va a pedir matar estos monstruitos. Que son los mismos que nos pide el Cocodrilo Dandy. O sea, el chiste es matar a varios pájaros de un tiro. Por ejemplo, aquí ya me ahorro yo estar buscándolos. Ya vamos a terminar, chicos, con el reset gratis. O sea, ya vamos a terminar. No es nada del otro mundo. Ni nada difícil. De hecho, no sé ni por qué quiero hacer reto. No creo poder hacer reto. Según yo, quiero ser ahorrador y... Nah, qué chingados. Ninguno de los dos. Estas misiones no las te estoy quitando ni editando. Para que vean que no es nada del otro mundo, pandilla. O sea, primero sé este monstruo. Son como 4 o 5 salas. Son unas mini mazmorras. Y esta ya, pues ya la quiero dejar en el canal porque creo que ya tienen muchísimo tiempo pidiéndome la guía del reset gratis de Otomai. Y como ahorita pues necesitaba resetear al viejo, dije, pues de una vez grabo. De una vez grabo. Aunque hubiera sido más fácil, si hubiera venido con mi team. No, no crean. Realmente ahorita nomás lo conecté por lo que necesité, o sea, es fácil. Man, no. Estas misiones ya son para los nivel 200. De hecho, si tú eres menos nivel y estás viendo el video, déjame decirte que con las misiones anteriores que hicimos, tú ya te puedes resetear gratis. Claro, yendo a pasar las respectivas mazmorras. Esto que ya estoy haciendo es para niveles 240 más. Se los iba a separar y editar acá bien bonito, pero después pensé, nah, mis suscriptores son bien inteligentes. Sí se van a dar cuenta. ¿Va?
Ay, ya sé, debía haber usado primero codicia, chicos, pero YOLO. No es como que se acabe el mundo. Ay, me caga que pase eso que acaba de pasar. Que se tarden mucho los oponentes en atacar. Me molesta mucho. Y más cuando son oponentes que ya se murieron. Miren, se fijan que la del Safari se está actualizando poco a poco. De hecho, aquí puedes matar dos pájaros de un tiro. Vean, Estos abrajadores oscuros tienen que tener mucho cuidado. Son peligrosos, aunque no lo parezcan. Son mendigos. Ándale, pues, ya pasa turno, papi. Ahí está. Listo. Creo que sigue una sala doble. Aquí se me va a curar. Estos tofus oscuros ya son peligrosos. Hasta para mí son peligrosos. Porque si se te salen del cuacuacho, como se dice, se ponen malos. Yo creo que sí alcanzo a darles a los dos una pala. Una pala masacrante. Vean, ahí va a aventarme el perro del mal. Uy, me bajó. No manches, baja PA. Baja PA el condenado. De hecho, apenas me di cuenta cuánta vida tiene, 2600. Por primera vez voy a tener que sacar la mochila. Porque si no, esto se va a complicar. Luego dio malus de algo. ¿Qué hace? Quita alcance y menos 50% resistencias a todos los elementos de tres turnos. Se los juro que nunca me había dado cuenta. Se los juro. Listo, pero ya se murió. Y nos cargamos para la siguiente bebé. Y es lo que vemos de los viejos cuando pasa este tipo de situaciones. Mira. Toma. Y se acabó. Si se fijan, en la misión del Cocodrilo Dandy ya no nos falta una esquecijita. Y listo. Vean, aquí ya terminamos esta misión. Aceptar la mujer perdida. Y aquí terminamos la misión, chicos. Listo, camas, 4 millones de experiencia. De hecho, yo empecé como con 250 millones a hacer este video. Llevo 30 millones de experiencia haciendo. Entonces ya quería salir. Listo, el Safari de Cocodrilo Dandy está terminado. Ahora nos está pidiendo esto de aquí. Y fíjense, esta misión por haberla hecho me dio 4 millones de experiencia, chicos. Y esta de acá me va a dar 5 millones de experiencia para hablar con esta chica. Y miren, me puede mandar gratis a cualquier lado. Vamos al pueblo costero primero. ¿Se acuerdan de este chico? La venganza de aquí ya está. Llanuras herbosas. Ya está, o sea. Ahora vamos al árbol de arca. Aquí va a estar una de las misiones más escondidas. Que así es de la mejor forma para aceptarlo. Este chico nos pide unas alas de madera mejoradas. Que no están nada caras. Y nos pide un sombrero casco mejorado, listo. Y ya, chicos, estamos a punto de terminar. A su madre, 10.000. Es un buen negocio, chicos. De comúnmente valen 1.500, pero listo. Y vean, me acaban de dar un logro. Altos vuelos. Isla de Otomae. Si se fijan, ya estoy terminando. Nomás me falta esta del Safari. Vean la experiencia que me van a dar. O sea, casi casi este video se le va a poner más de 100 millones de experiencia gratis, cabrón. Pues a este, el que más me da miedo es el abrajador que se me acerca. Así que, bueno, el mapa no está tan malo. Nomás tengo que tener cuidado con el cascarol. Creo que voy a tener que sacar mochila al turno si que sigue. No sé qué tanto alcance tenga para cambiarme de posición. Sin comentarios. Sin comentarios, pandilla, sin comentarios. Chingado. Nomás les voy a dejar el pinche pedazo para que vean lo pendejo que estoy. Debería haber más sacado mochila luego. Aunque quién sabe si se muera la mochila, Nunca entenderé cómo funciona el cascarol. O sea, esto ya va de... Así como... Ya vamos a terminar, nomás matamos esos y ya nos reseteamos, chicos. Pegar. Y listo, chicos. Terminamos todas las misiones de Otomae por fin, pandilla. Aquí están, vean, 25 millones de experiencia. Esta experiencia la voy a utilizar ahorita para subir un pavo de nivel 1 a nivel 5 de una vez. Y miren, nos dan camas, 70.000 camas. Ya no necesitamos hablar con Cocodrilo Dandy. Ahora, ¿qué debemos hacer? Esto nomás fue las misiones, chicos. Todas las misiones las acabamos de hacer en un solo video. Sigan mi camino para ver a Otomae.
dónde está. Y yo ya se los dije, pero se los voy a volver a repetir. Necesitas con Otomai, chico, necesitas estas reliquias, que están muy fáciles de sacar, que son Rasgabola, Gurlo, Tirril, Kimbo y acá. Cada una de estas te pide Otomai. Si eres menos de nivel 60 te pide una de estas. Si eres menos de nivel 80 te pide una y una. Si eres menos de nivel 120 te pide una y una. Menos de 140 te pide una y una. Y si eres de nivel 140 para arriba, te va a pedir una de cada una para el reset gratis. Las misiones que acabamos de hacer, chicos, como podrán ver, ¿dónde están? Están aquí, Isla de Otomai. Tenemos 100% de las misiones de Isla de Otomai. Cabrón, aquí lo estoy apretando. Aquí está, 100%, ya las hicimos todas. Son infinitas ya. O sea, siempre y cuando vengas con Otomai y le entregues una reliquia de cada una, te va a resetear gratis las veces que quieras, infinitamente, miren. Cambiar de constitución, tomar la pócima, listo, chicos. Ya, nos reseteamos 100% gratis. Ahora, por si no me crees, miren. Aquí está. Se me perdieron reliquias. Aquí están. Puta, ¿por qué vine al más lejos? O sea, ¿por qué hice la pócima del más lejos? Con más lejos me refiero a que me está haciendo cargar 4 mapas perdiendo segundos. Mira, aquí yo todavía tengo mi reset gratis. Y ahora, pues chicos, nos reseteamos gratis. ¿Qué le voy a subir? No sé si full suerte. Al fin de cuentas es PBM esta cuenta. Ahorita se los vamos a poner. De hecho tiene 100 de scrolls. Y quiero ver cuánta experiencia ganamos, pandilla. Quiero ver cuánta experiencia ganamos. Ah, eres pura. A ti. Ahora con 0% le vamos a meter experiencia a esto. Mira, este es un truco para los que no sabían. Yo le veo pavos con 0% de experiencia. Vean. Ahí está. Fácil y rápido. Fácil y rápido, chicos. Ahora, aquí estará nuestro queridísimo. Y le vamos a subir full suerte. No se crean, quiero ver. Sí, hasta 330. A ver. Ok. 990. Sube hasta 360. Ok. Y si le pongo unos 700. Es que después de 330 es o ponerle 150 vida o ponerle 3 PP, 30 suerte más. Pero como lo quiero PBM, lo voy a hacer full suerte. Ahí está, full suerte. ¿Y por qué no? Vamos a ver cuánto pega en canojeo. Este es más rápido, se usó poción de celor. Está aquí. Chicos, espero les haya gustado esta guía de reset gratis. Nos tardamos menos de una hora, 57 minutos. Posiblemente, como yo los quiero, los amo, los adoro, el video se los haya dejado en menos de 20 minutos o 15 si se puede. Voy a ver ahorita cómo me va con la edición. Recuerda dejarme tu hermoso like y tu hermoso comentario, no seas malito. Tú sabes que eso me dan ganas de seguir subiendo videos. No sean perezosos, chicos. Miren cuánta experiencia ganamos y camas. Al fin de cuentas, pues digo camas. Lo más importante, yo tenía 250 millones de experiencias cuando empecé este video. Tengo ahora 326, o sea, hice 76 millones de experiencia por haber hecho todas las misiones. Y ojo que no estoy contando la experiencia que te va a dar a ti por pasar las mazmorras, ni los logros que te va a dar por pasar las mazmorras, chicos. O sea, al final de cuentas, todo es para tu uso, todo es para ti, pandilla. Hazlo. Wow. Ay, qué bonito pega ya. Qué bonito ya pega. Ay, cabrón, qué bonito viejo. Y eso que le falta, que le falta subir un poquito más de nivel. De hecho, podría ponerle 20 daños agua y aquí podría ponerle, no sé, 40% de daños más. ¿Cuánta PP tiene? 363, así. Ya. Qué bonito viejo. Le falta tantito poder, pero está bonito. De hecho, monedas de 250 ya ayudan. Pero bueno, me despido, chicos. Los quiero, los amo, que los chupe un loro. Chito, chito, bye bye. Coman huevos con chorizo. Y hasta la próxima. Espero les haya gustado este video. Cómo resetearte gratis con la puerta de Virgil. Fácil y rápido. Y ya, se los vuelvo a repetir.
Una vez tengas las misiones de Otomai hechas, que son todas estas, que están muy fáciles y muy rápidas, con una vez que te pases estas mazmorras y son acumulables las reliquias, te puedes resetear las veces que quieras. Por ejemplo, yo puedo ir ahorita 3 veces a Kimbo, 3 veces más a Corador y 4 veces a Curlo, y tengo 4 resets gratis.